¿Vamos a empezar el show? Vamos a empezar el show. Esta mañana se desapareció toda la mañana. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿dónde estamos? Me dijiste, estamos en New York. Estamos en New York. Bueno, ¿y haciendo qué? Es el Auto Show 2019 de New York. ¿Qué lugar, la capital, ¿no?, del mundo? Es increíble, la verdad. Increíble. Esta ciudad es impresionante. A mí me gusta. Esta mañana tenía un maricón de tacones caminando al lado de mí y pensé que era una mujer de espalda y cuando se viró tenía barba. Dije, holy shit, estoy en Nueva York. Sí, sí, la verdad que se ve de todo acá, de todo. De todo, de y, todo. Y en este salón también se ve de todo. Claro, yo estoy emocionado, acabo de venir de Kia, un concepto que me gustó, he visto varios autos que me gustaron, estoy recorriendo el piso. ¿Sabes qué me sorprendió? Sí. El stand, no sé si el auto, pero el stand de Subaru. Ah, tengo que ir a ver el stand de Subaru, no lo he visto. La verdad, increíble, han hecho como una representación de una selva, como si fuera un lugar, un bosque. Vale. Muy, muy lindo. ¿Y la chica y los autos? ¿Hay niñas lindas? Hay un par de chicas, pero no son tan llamativas. Pero, yo cuando vengo al salón, lo primero que hago es hacer un recorrido por el piso, a ver el material que se para aquí, que enseña todo, porque hay niñas muy lindas que las traen. En Ginebra me gustó, en Río, allá en Sao Paulo me gustó. No he visto mucho en New York, pero voy a recorrer. Yo estuve en las marcas generalistas. Vale. O sea, estuve en Toyota, en Nissan, en Hyundai, en Kia, también vi algo nuevo de Porsche. Yo quiero que vos me muestres lo que has trabajado, porque vos me dijiste que a la mañana estuviste trabajando, que estuviste haciendo notas, que estuviste... Yo hice una nota de Lincoln, una nota de Toyota, acabo de hacer la nota de Kia, voy a hacer dos o tres notas más de lo que está pasando en el piso, las presentaciones que yo creo que son interesantes para el público que nos ve, ¿no? Bueno, vamos a verla. La idea en general es un auto que redefina el lujo, que te aparte del caos de la vida diaria. Lincoln ha creado este auto solamente con un lema: vuelo silencioso, quiet fly, y todo es basado en el silencio. En la pared que divide el motor de la cabina han creado una doble pared para evitar que ese sonido entre directamente a la cabina. Y es una de varias cosas que han hecho para evitar el sonido y para mantener ese lema de el silencio volador. Por aquí delante tenemos el grill que ya todos conocemos de Lincoln, que es icónico, pero esta vez han hecho la silueta de una bailarina que sube de arriba abajo para dar estas curvas que tenemos aquí. Y cuando me lo contaron, yo no lo creía, pero cuando vi la fotografía de lo que hicieron los diseñadores, es increíble. Todo curva, todo súper preparado, con unas líneas súper delicadas, porque todo está basado en la delicadeza. El nombre Corsair en latín significa journey, el camino a descubrir rutas. O sea, tú lo puedes llamar como el auto que te va a llevar a descubrir rutas, a descubrir caminos. Y toda esa filosofía y todo ese arte sale de los diseñadores. El techo va así de arriba, flotando, flotando, hace una curva hasta abajo. Le llaman The Falling Roof, el techo que cae. Explicaron muy bien el porqué de todas sus líneas que son tan largas. Y lo que más me gustó es que dicen que las líneas van de costa a costa. Nunca había escuchado en un auto esa expresión, que las líneas van de costa a costa. Claro, de la costa, de la punta hasta la parte de atrás. Pero me encanta eso del de costa a costa. Están tratando de ser diferente incluso hasta de la manera que te lo explican. Llega con dos motores. Primero es uno turbo 2.0, 250 caballos de fuerza, 275 libras de torque, casado a una transmisión súper silenciosa, automática de 8 velocidades. El segundo es también turbo 2.3, 280 caballos de fuerza, 310 libras de torque, con la misma transmisión. Ruedas de 20 pulgadas, suspensión integral multilink, y una cosa muy interesante es que tiene un sistema inteligente de all-wheel drive, que en el 2.3 viene estándar. Si tú te compras el modelo 2.0, es algo extra que tienes que pagar, pero súper inteligente, porque entonces pone torque 100% donde lo necesitas, y estamos hablando de 0 a 100. Por aquí adentro han trabajado mucho para lograr este producto final. Todo esto fue primero diseñado en plastilina, fue diseñado en computadoras, fue trabajado a mano por años y años por los diseñadores que trabajaron en este sistema. Aquí adentro de la consola tenemos donde puedes cargar tu celular. Lo pones aquí en esta posición. Me impresionó bastante el espacio que hay aquí detrás. Miren mis rodillas para que puedan ver la amplitud. O sea, cada vez ponen más espacio en menos espacio. No sé si me explico. La distancia entre ejes en todos los autos tiene una medida. Bueno, en esa medida cada vez logran hacer
que interiormente el espacio para los pasajeros, no solamente aquí en Lincoln, sea mucho mayor. Ustedes saben que yo soy fanático del Stinger y Kia acaba de presentar al Stinger GTS, exclusivamente en color naranja caliente de picante. Stinger como que te mete una agujita así como si fuera una vez y te pica. Bueno, este auto es de los que te pica. Todo un auto de carrera simbólicamente, porque esa es la idea detrás de este auto, que sea súper, súper deportivo, una súper computadora que desconecta todo el sistema, lo pone la tracción trasera o lo pone la rueda que lo necesite. Trabajaron en la transmisión, mejoraron mucho del auto. El Stinger GTS, ese carro si viene al mercado en mayo, solamente se van a producir 800. ¿Tú tienes uno? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Han mantenido las ruedas 19 pulgadas, calipers rojos que son lindísimos. Mire la apertura esta rueda parece que está en movimiento, como si fuera una maquinaria mecánica. Pero fue un carro que primeramente fue como un concepto para el año pasado para el SEMA Show. Okay. El color naranja que se ve ahí, que se llama Federation Orange. Continúa el tema de la fibra de carbono por todas partes. 4 salidas de aire, all-wheel drive. Y muy interesante, y lo recalcaron mucho. Le pusieron ahora Stinger más grande para que lo veas de lejos, para que sepas lo que tienes delante. Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo acá en el salón? Pues mire, nosotros nos encargamos de mantener todos estos autos limpios para que se miren lo más perfecto que se pueda, para que toda esta gente venga y tome fotos y los enseñe tal como son los nuevos modelos que han salido. ¿Tienes algún preferido? Mira, pues de todo esto que hay aquí, toda esta gran variedad de autos, a mí me gustan los Audis. Los Audis para mí son los más estéticamente más bonitos. Ahorita estamos en lo de la prensa, están mostrando pocos de carros. Ayer fue el día que estuvo bueno, donde presentaron casi todos sus carros. Ahorita ya es más tranquilo, relajado, no hay tanto estrés de que los jefes están. Y ahorita los de corporate ya se están yendo, ahorita es más relajado, pero todo bien. Vos ya tenés experiencia en este tipo de salones, ¿no? Sí, ya tenemos yo 10 años haciendo shows por todo Estados Unidos. Sí, este es uno de Nueva York, es uno de los más grandes de Estados Unidos. De hecho, ya cuando se abre el show para la gente, es de los que mete más gente al show. Muchísimos carros, todas las compañías traen bastantes carros. Hay shows que las compañías llevan sus 10 carros, y como Toyota tiene más de 30 carros, o sea, este show todos quieren presentar lo más nuevo que están sacando. Pasa contigo el picante, que no puedes probar ni siquiera oler picante, y estás parado delante de un Kia que está hecho y basado en una botella de ají picante. ¿Te gusta el carro o no te gusta el carro? La verdad que sí, encima es una edición limitada. ¿Tú conoces el Stinger original? Sí, ya lo probamos. ¿Lo probamos? Sí. Vale, sí. Vale, ¿te gustó? Bueno, imagínate, all-wheel drive, que mueve la tracción a la rueda de atrás 100% si es necesario, edición limitada. La verdad que es un auto para tener en cuenta y va a ser de colección, al ser limitada. 800 unidades, que es poquitísimo. Estoy seguro que se va a vender todo antes de salir al mercado, de una sola vez. Bueno, ¿y el precio? El precio menos de $50,000, que no está nada mal para lo que es. Ellos dicen que puede convertirse en un auto con los colecciones. Yo no lo dudaría, a menos que después saquen más, pero si no sacan más, no. O sea, que mantiene el mismo precio a pesar de ser una edición limitada. Y él no es el mismo precio, es un poquito más, estoy seguro que sí. Un solo color. Orange, ¿tú qué vas a presentar? Bueno, nosotros seguimos viendo las novedades de este salón. Estuvimos viendo lo de Toyota, estuvimos viendo lo de Porsche, Nissan, Hyundai. Esto ya comenzó hace un par de horas. Nosotros estamos trabajando para la conquista, para mostrarle todo. Estamos esperando que comience la presentación de Toyota, que es la marca que nos trajo. Así que, bueno, acá van a presentar la nueva Highlander y el Yaris nuevo.
Toyota acabó de presentar el nuevo Highlander, pero primero les quiero hablar del nuevo Yaris que acabaron de presentar. Lo sacaron del escenario rápido, pero les quiero mencionar algunas cositas súper interesantes de ese auto compacto, que va a ser el primer auto que se va a comprar mucha gente porque es tan pequeñito, tan compacto, y es un hatchback. Ruedas de alloy de 16 pulgadas, lo presentaron con una pintura especial azul, donde los espejos retrovisores son del mismo color de la pintura del auto, cámara de reversa, Apple CarPlay, Android Auto, compacto, y hablaron de él como el auto que le va a cambiar la vida a mucha gente, que incluso no se puede comprar su primer auto porque son muy caros. Este es un auto que le llaman entry level, de entrada, y es el nuevo Yaris. Espérenlo, que lo van a estar viendo muy pronto ya en los concesionarios de Toyota. El auto familiar, el Toyota Highlander. Toyota he estado preparando este auto para su lanzamiento, que va a estar próximamente en concesionario. El SUV de Toyota, el SUV de gran venta, es el nuevo Highlander. Lo acaban de presentar, modelo 2020 aquí en New York. Vamos a darle una vista desde cerquita para ver todo lo nuevo que está ofreciendo. Está fabricado sobre la nueva plataforma de Toyota que se llama TNGAK. Llega con un motor de gasolina V6 y un motor híbrido con 240 caballos de fuerza. Interior completamente de cuero, entrada sin llave, lámparas LED, un frente totalmente rediseñado donde la máscara, la cara de Toyota, ese gran grill, se destaca mucho. Tenemos tres filas de asientos, 2, 4, 7 pasajeros se pueden poner aquí cómodamente. Muy cómodo, las terminaciones que tiene aquí son fantásticas. Las costuras, todo se han puesto, como dicen ellos, atención al detalle. Un interior con terminaciones súper elegantes. Las costuras, el volante con tres aspas negros, el volante tiene un grosor que me encanta. La pantalla de 12 pulgadas dicen que es la más grande en su segmento, o sea que el Highlander viene con todo. ¿Sabes que también me llamó la atención la Toyota Highlander? Porque Highlander siempre había sido un producto que es una camioneta mediana, siempre se había visto ligerita, siempre se había visto como un carro que se notaba que iba sobre la plataforma de automóvil. Ahora sigue estando sobre la plataforma automóvil, de hecho está en la plataforma TNA de Toyota, que comparte con el Camry, con la RAV4, que comparte con la Avalon, pero le dieron un diseño que la camioneta parece que, bueno, parece que fuera a arrancar un edificio de sus cimientos. Realmente importante, fuerte, poderosa, visualmente. Tiene un motor de V6 3.5 litros y tiene una opción híbrida que dicen que es 17% más económica de operar que el vehículo que reemplaza, es que tiene 34 millas por galón, la Highlander híbrida, en combinado entre ciudad y circuito urbano. Sé que es una camioneta que adelanta la idea de la Highlander, pero también la modifica un todo, un poco en el sentido de que ya no se ve muchísimo más importante, más fuerte. Parece casi como un Explorer, que ahora el Explorer regresó a la plataforma de tracción trasera. Pero sigue siendo una camioneta de tracción delantera con mucha tecnología y con una plataforma común modular, esta que están usando todos los fabricantes. Carro eléctrico, pues me dio mucho gusto que el Jaguar I-Pace hubiese ganó el carro mundial del año, el diseño mundial del año y el carro verde mundial del año. Son tres premios súper importantes, se barrió con los premios. De los 5 premios que se dieron, ganó 3, los únicos 3 en los que estaba compitiendo. Es un vehículo que siempre, quien me sigue en Univision, quien me ha visto las cosas que he escrito, pues sabe que me gustó mucho, que lo he probado repetidas ocasiones, bastante profundidad, y es un carro que yo sé que tiene futuro porque tiene un rango o una autonomía que le da posibilidades de existir en la vida real como una persona, no una persona que está experimentando, que necesita un cargador. Tiene casi 300 millas por carga, que te da bastante maniobra para vivir con ella. Es muy bonita, que eso es importante de un carro, sobre todo un carro con la reputación de Jaguar de tener diseños bellos, pues este es un diseño muy muy bonito y es práctica, es cómoda,
y económico de operar. Lo único que cuesta un huevo, pero esa es Jaguar, pues nadie va a querer un Jaguar, nadie va a esperar pagar $15,000 por un Jaguar. ¿Qué más? Por ahí está la Forescape, que me gustaría verla un poquito más. La he visto de refilón un par de veces. Tiene siempre mucha gente viéndola porque, a pesar de que no hubo una presentación formal, es un producto nuevo para Ford y que este es su primer auto show. Mercedes-Benz tiene algunas novedades, tiene una GLC nueva, tiene la GLC 63 con su parrilla panamericana, con toda la potencia, está por ahí, es muy bonita. De hecho, el auto show de Nueva York es mi favorito porque arrastra todo lo que se presentó en Los Ángeles, lo que se presentó en Detroit, lo que se presentó en Chicago y en este el mismo lugar. Si usted tiene que elegir un auto show para visitar, ese auto show es este. Otro concepto que presentó Kia aquí fue el habanero, no el habanero, porque el tema es la salsa picante. So, habanero, y te regalan dos botellitas de salsa picante. Una habanero y otra stinger para que te pique un poquito más. El interior es todo futurístico, hasta todos los pilares se convierten en pantalla. El volante sale completamente hacia afuera, es como si fuera el volante de un piloto de un avión. Miren los asientos, miren el concepto. Esos asientos rotan. Una pantalla que te refleja todo lo que está viendo en el auto. O sea, no hay botones, no hay nada, es todo táctil. Cuéntame la relación del picante y los carros. Bueno, todo el mundo quiere ser latino. ¿Todo el mundo quiere ser latino? Sí, exacto. Ya, ahí está la respuesta, todo el mundo quiere ser latino. No, aquí el habanero es un carro concepto, okay, para el Niro. Es concepto porque buscamos manera de, ¿cómo se dice?, de establecer algo nuevo para el futuro. Ok, todo entonces, eléctrico. Todo eléctrico, todo es concepto. Tiene un rango más o menos de 280 millas. Es un concepto, pero eso es lo que están contando del auto. A mí me encanta porque le han dado un look muy futurístico. Las puertas se abren como cuchillo todo el tiempo, de arriba abajo. Miren por la parte de atrás las luces que van flotando todo el tiempo. A mí me encanta este tipo de concepto. La pena es que cuando salen al mercado no se parecen en nada a lo que estamos viendo aquí. La electricidad va a controlar todo el mercado de los automóviles. ¿En qué tiempo? No lo sabemos, pero este es una seña de que Kia se está moviendo en esa dirección. Partes de este vehículo se van a dar al mercado, todavía no sabemos cuáles, pero es un concepto que usamos para imaginar qué es lo que es capaz de Kia hacer para un carro. Claro, sí, que Kia está al día de lo que está pasando en el automóvil y no se va a quedar atrás, que está preparada. Exacto. Ladies and gentlemen, introducing the all-new Hyundai Venue. Y alguna de las cosas que más le va a sorprender a cualquiera que venga es este auto que está acá atrás, porque es una compañía nueva, Mulan, pero es muy curioso porque se asoció con una compañía china, que ellos ya desarrollaron este auto, un auto eléctrico, 430 caballos de fuerza, y ellos prometen que para el año 2020 ya va a estar en el mercado, así que esta es una de las grandes novedades que tienen acá en Nueva York, y de hecho es una de 7 marcas nuevas que están debutando acá, además de las tradicionales, Nissan, Hyundai, Kia, todos que tienen modelos nuevos, Lincoln que tiene el Crosser, que también por cierto es pensado para explotarlo más en el mercado chino, aunque también aquí en Estados Unidos se va a vender muy bien, es un SUV compacto de lujo que es la nueva tendencia de todos los fabricantes. Así que si quieren ordenar uno de estos pueden ir al sitio de Mulen.com y ahí anotan $1,000 de depósito y quizás se pueden comprar uno en el 2020. Alguien que le pregunté recién me dijo que este es el mejor salón de todos los que ha ido. Bueno, en Estados Unidos ahora el de Detroit ya prácticamente murió porque lo eliminaron de enero, lo van a pasar en junio del 2020 y vamos a ver qué hay, pero ya se fueron ahí todos los alemanes, ahí no está Audi, no está BMW, no está Porsche, no está Audi, muy limitado, vamos a ver qué pasa en el verano del 2020. Los Ángeles es muy importante también y Nueva York está ahí compitiendo, yo creo que entre los dos más importantes y además
CES en Las Vegas, que se está convirtiendo casi en un auto show porque hay cada vez más tecnología asociada con los autos. Desde New York City, Pablo Lotter. Cántate algo, vos que sos de acá. Vos viviste un tiempo acá en New York, ¿no? Yo viví aquí en New York 17 años. Esta ciudad me la conozco por arriba, por abajo, caminando en autobús, en muchos lugares. Me encanta New York. No vivo aquí porque vale muy caro. ¿Ok? Vale muy caro. Vivo enamorado de la ciudad. En esta ciudad, una ciudad muy, muy caliente, muy, mucha vida, todo está abierto todo el tiempo. Entonces, mucha a mí gente me encanta. Por todos lados. Me encanta. Eso es lo que yo quiero. Te chocas con la gente. En Miami tú caminas y no ves a nadie. Yo quiero esto. Necesito esta acción en mi vida. Que si quiero salir, me entretenga. ¿Me entiendes? Bueno. ¿Cómo nos entretuvimos? Nosotros hoy en el salón. Lindo salón. El salón está muy bonito. No es tan grande como otros salones que hemos estado antes, pero está muy bien. Está muy bien el salón. A mí realmente me gustó mucho. Te digo, mira, yo he ido a muchos salones en el mundo. He ido a Frankfurt, París, okay. San Pablo. Bueno, a muchos. Y la verdad que me gustó el tema de la distribución. Porque es fácil recorrerlo, es fácil grabar. Hoy al menos no tuve el problema con tanta gente para grabar. Okay. Que en otros salones sí, un párrafo aparte son los orientales. Los orientales vienen a copiar. La verdad yo no sé qué vienen a ver porque se suben sobre el auto y no salen y graban y sacan y miden, fotos. Y miden. La verdad no sé, no es nada en contra de los orientales, pero da la casualidad que los orientales son los que hacen eso. Hay un espionaje aquí en la industria del automóvil que todo el mundo viene a copiarse, grandísimo. Lo que pasa es que nadie habla del espionaje. Sí, pero bueno, espero que hayan visto algo de lo que pudimos ver nosotros, lo quisimos compartir, no sé si de la forma que ustedes querían, pero cualquier comentario, cualquier inquietud, simplemente nos llaman Al Vázquez TV o Pablo Lotter. Bueno, a mí no me llamen Al Vázquez TV, a mí me sigues en Al Vázquez TV y a Pablo Lotter entonces lo sigue, lo llaman por el número que tú quieras, yo no, yo soy diferente. No llores, mi amigo, no llores. Bueno, ya, chao, bye, nos vemos la próxima.